quería agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo el haber realizado esta jornada. Para mí es muy importante. Lo que escuché hasta ahora todo venía de parte de universidades. Yo trabajo en la Biblioteca Municipal de la Ciudad de Rosario, así que es otro por ahí el trabajo. Pensaba escuchándola todas las cuestiones que se dan en la práctica, que por ahí también podría haber traído una ponencia mostrando mi trabajo diario, cotidiano, ya hace 3 años. Yo trabajo sobre todo con adultos y adultos mayores, tercera edad, lo cual es muy, muy interesante, muy enriquecedor. Pero también estoy haciendo una diplomatura superior de Flaxo en Educación y Nuevas Tecnologías. Me pareció interesante tener un enfoque desde ese lugar. Desde el comienzo del siglo XXI vemos el proceso de cambio mundial que se denomina como sociedad de la información. Castella define como un estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros, ciudadanos, empresas y administración pública para obtener y compartir cualquier información instantáneamente desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera, como recién presentaron los e-books. Para lograr que esto suceda a nivel global será necesario que las personas se formen para el uso de la información. Junto con el acceso a los artefactos tecnológicos implícitos en este enunciado, es fundamental que los diferentes niveles educativos vayan preparando a los ciudadanos para participar en esta sociedad de la información, a riesgo de que una buena parte de la población mundial quede dentro de la llamada brecha digital, que es la consecuencia de la brecha económica que separa a los habitantes del mundo. El uso cada vez más intenso de las tecnologías de información y la comunicación fue impulsando la integración de las mismas dentro de los ámbitos educativos. Habría que ver las formas y las razones de cómo sucede esto. Desde los gobiernos se están implementando programas que intentan solucionar la brecha digital desde el punto de vista del acceso a un equipo informático, pero esto no soluciona el aprovechamiento adecuado y el uso eficaz del aparato de parte de los estudiantes. En los fundamentos del programa de Conectar Igualdad, se menciona la importancia de implicar en el aprendizaje las competencias en la gestión de información, pero en ningún momento se menciona la actualización informacional. A pesar del incremento y la disponibilidad de los recursos tecnológicos en las escuelas, en los países europeos, la práctica pedagógica de los docentes en el aula no supone necesariamente una alteración sustantiva del modelo de enseñanza tradicional, ya que son utilizados con carácter expositivo o de transmisión de información y que no supone una innovación significativa ni del modelo ni de la metodología de enseñanza del profesorado. Lo cierto es que este entrecruzamiento entre nuevas tecnologías y el aprendizaje va produciendo nuevas formas de educar. Frente a esta adopción, Palamidesi plantea 2 posturas. La entusiasta, las TIC y las redes ayudan a las personas a adquirir nuevos conocimientos, a desarrollar nuevos métodos de enseñanza, y la incrédula. Se preguntan si las TIC realmente tienen algún efecto positivo en la calidad y pertinencia de la enseñanza o si priman las razones comerciales por sobre las pedagógicas. Desde la teoría educativa se abre una alerta sobre el determinismo tecnológico y se concluye con que no es suficiente con que una persona sepa operar con un equipo informático para que sea efectiva la participación de los individuos de formas independientes en dicha sociedad. Me pareció muy interesante lo de Isabel Piñeiro diciendo la red es humana, sobre esto del determinismo tecnológico. Internet, el hipertexto, los formatos audiovisuales y la web social con todo lo que ella implica han cambiado la sociedad y se hacen necesarias competencias para estos espacios sociales que tienen que ver con la comunicación y el compartir, de lo cual no pueden estar exentos ningún sistema educativo actual. La integración de las TIC en las prácticas pedagógicas debían estar orientadas al desarrollo de competencias básicas del aprendizaje, especialmente al desarrollo de habilidades informativas. Según Palma Peña, la biblioteca deberá ser una institución que se postule como intermediaria entre el conocimiento, los avances tecnológicos y la sociedad. Pero para el ámbito docente todavía no es muy claro el hecho de que la alfabetización informacional es el paraguas en el cual se engloba la alfabetización en medios y la alfabetización digital, término más conocido y más utilizado en políticas sobre tecnología a nivel nacional. Y tampoco les es claro que la alfabetización informacional promueve las competencias necesarias para manejarse en el mundo de la información, como tampoco les es visible que el término se nombre reiteradamente, pero que poco se trabaje sobre la misma. La alfabetización informacional como disciplina puede aportar a la innovación educativa. Veremos algunos puntos en los cuales la alfabetización informacional
puede ayudar a este cambio. Promueve y colabora en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, el aprendizaje continuo, el autoaprendizaje y el aprender a aprender. Está estrechamente ligada con la actualización tecnológica en Internet, digital y en medios. Genera que las personas tomen conciencia sobre el valor que representa la información para el desarrollo sustentable en la sociedad del siglo XXI. Tiene una base pedagógica constructivista, es innovadora como enfoque dentro de los materiales tradicionales y redimensiona el uso de un artefacto tecnológico a través de la estructura teórica de las ciencias de la información. Otorga un marco para los procesos de investigación, abastece de literatura teórica a través de indicadores, normas y modelos, colabora activamente para el mejoramiento de la calidad educativa, puede salirse de los ámbitos formales educativos, como en el caso de la Biblioteca Municipal, puede desarrollarse para todo tipo de grupos en todos los niveles, puede utilizar la metodología de formación a la carta, que es la que utilizamos en la biblioteca, con un recorrido de aprendizaje único para cada persona, empodera los sujetos y colabora en el resto de las actividades de aprendizaje y estimula el mismo, genera diferentes grados de impacto en la vida personal, retroalimenta y mejora la toma de decisiones profesionales y personales, estimula la diversidad de formas de búsqueda, aporta criterios para la evaluación, análisis y selección, filtro de información de fuentes, tanto impresas como digitales, indispensables para hacer frente a la infoxicación, educa para la participación responsable a través de temas éticos o críticos dentro de Internet, como seguridad, acceso abierto, software libre, derechos de autor, copyright, licencias Creative Commons, etiquetado social, taxonomías. Como servicio, tiende a ser un centro de monitoreo de contenido, fuentes, formatos y adelantos en productos, servicios y debates tecnológicos. La actualización informacional como proceso de aprendizaje tiene como origen la formación de usuarios con escaso replanteamiento pedagógico y con poca variedad en los métodos de instrucción. Hay un cambio del rol de docente hacia un rol de facilitador. Deberá replantearse el diseño de actividades, cuáles son los criterios y en qué sentido para utilizar determinado software. Seleccionar distintas herramientas para cada competencia, para luego reflexionar sobre esas herramientas, si pueden estar o no libres de cuestionamiento, si poseen intenciones, sesgos o características políticas o ideológicas, en qué forma se utiliza una herramienta como una innovación o solo el traspaso de un modo tradicional de enseñar a una pantalla digital, la elaboración y producción de recursos digitales tales como webquests, blogs, objetos de aprendizaje con animaciones, actividades interactivas, videos, realidad aumentada o la selección de recursos existentes. Un factor fundamental del equipo de trabajo que aplique al fin será difundir e inducir a la comunidad de usuarios a recuperar y aprovechar la vasta diversidad de recursos de información que se localizan en Internet, haciendo énfasis en contenidos para reflexionar o poco conocidos, profundizando en los aspectos pedagógicos necesarios para desarrollar una competencia, mostrar y hacer transparente el propio aprendizaje, aprender de los otros, aprender juntos y fomentar el autoaprendizaje. Generar actitudes como compartir y colaborar, planificar y evaluar siempre los programas para mejorar. Como conclusión, para formar parte del uso de TIC desde la perspectiva de la innovación educativa necesarias para que dicha integración realmente sea una transformación de las metodologías pedagógicas, los bibliotecólogos deberemos formar parte de las redes educativas de forma física o virtual. Las escuelas no son espacios cerrados y las bibliotecas también tendrán que adaptarse a estos cambios y abrirse a comunicar, participar y compartir la información y aunar esfuerzos. Frente al idealismo teórico de adopción de tecnologías en pos de grandes mejoras y en favor de la inclusión social, nos encontramos con la falta de recursos humanos capacitados y los recursos materiales necesarios. Es nuestra labor dar a conocer y concientizar a la sociedad de la importancia de desarrollar las competencias necesarias para formar parte y ser un miembro activo de la sociedad en la cual la información es un elemento cotidiano. No solo debemos abrir las puertas de las bibliotecas o aparecer en la web, hay que profundizar en los aspectos pedagógicos de nuestra labor para que los resultados sean satisfactorios, propiciando el intercambio de información y conocimientos con profesionales, académicos y expertos de otros campos del saber. Y para concluir, unas palabras de Gloria Ponjuán, que para mí son muy inspiradoras. Los profesionales de la información cuentan con las capacidades y las posibilidades de ser los abanderados del cambio y de las transformaciones necesarias que se deben operar en la educación, la cultura, los medios y los sistemas que se desarrollen y emplean para el trabajo informacional. Muchas gracias.